Patty Navidad rompe en llanto luego de que la tacharan como una persona intrigosa y doble cara. Vaya que las emociones están a flor de piel dentro de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos. Y no es para menos luego de pasar casi 90 días encerrados. Esto ha provocado que los habitantes que aún permanecen dentro de esta tercera temporada se encuentren a la defensiva por todo y cualquier comentario lo tomen a mal y de manera demasiado personal. Esto fue lo que ocurrió con Patty Navidad. Esto luego de un comentario que realizó Madison sobre que La Casa de los Famosos no es un concurso de cocina. Comentario que hizo sentir muy mal a Patty Navidad, pues recordemos que desde que inició esta temporada, ella ha estado presente en la cocina junto a Yameiri. Incluso cuando intentaron quitarla de la cocina, Patty también se sintió muy triste y prefirió alejarse de sus compañeros. Sin embargo, y con el transcurso de los días, Patty regresó a la cocina. Y desde ese momento no ha dejado de cocinarles. Aunque siempre expresa que lo hace con amor, durante la dinámica de preguntas y respuestas, algunos seguidores de La Casa de los Famosos le preguntaron sobre el por qué habla a las espaldas de Madison, de Pepe y de Diego, sobre que cocina con amor, pero luego dice que ya no les va a cocinar. Patty dejó en claro que ella puede tener muchos defectos, sin embargo no es una persona que lance indirectas, pues ella se comporta de una manera frontal y si tiene algún problema con algún habitante, asegura que lo habla cara a cara. Sin embargo, esta situación de los comentarios provocó que Patty rompiera en llanto, y es que Patty comentó que ella lleva mucho tiempo trabajando en su persona, en cómo ser una mejor versión de ella misma y el no tomar las cosas tan personales. Sin embargo, reconoció que esta situación la hizo salir de control, por lo que incluso rompió en llanto, pues no puede soportar que las personas la tachen como una persona intrigosa y doble cara, cuando asegura que su mayor defecto es que es una persona frontal, que siempre trata de arreglar los problemas cara a cara y no hablando a espaldas de otros.